Hello again, my dear students. So continuing with Unit 4, now that we know how to use the present perfect and when to use it, it is time for us to see how we use the present perfect in contrast to the simple past and what are the differences there. And well, yeah, just learning how to use both. Simultaneously, vamos a aprender ya, como sabemos previamente, cómo funciona el presente perfecto en inglés, cómo utilizarlo con el pasado simple y qué diferencias hay entre ambos tiempos. Ok, so I have here some examples. Let's read example number one. It says, I've been to Richmond. Virginia, Richmond, Virginia. I've been to Richmond, Virginia. I went once during the summer of 2018 and I visited a friend. Her name is Tessa. Okay? It's an example of real life. Un ejemplo de la vida real. So I start with this first part right here. Okay? That is, I've been to Richmond, Virginia. As you can see, that's in present perfect. Okay? And then the rest is in simple past. Okay? Think about why. Now let's read exercise two. It says, Laura hasn't called me this week. That's weird because last week she called me almost every day. Okay? And then we have number three, it says, Diego has played soccer for many years. His team won the tournament last year. Okay? So, let's see these two in contrast. Okay? Now, the first thing that you already know, that something that we studied before, el primer aspecto que ya ustedes conocen, it is that we use the present perfect to talk about an action that started in the past, it's still relevant in the present, and it's maybe a possibility in the future. ¿Cierto? Si recuerdan la lección anterior de cómo funciona el presente perfecto, sabemos que arranca una acción en el pasado. Pudo haber pasado una o dos, o sí, varias veces en mi pasado. Aún hoy es importante para mí de cierta forma y en el futuro todavía pues existe esa posibilidad de que suceda otra vez, ¿cierto? Look at example number one. I say, I've been to Richmond, Virginia. Ahí, bueno, solo pasó una vez, pero sigue siendo de cierta forma relevante para mí y puede que, quién sabe, ojalá, pues pueda volver en el futuro, ¿cierto? Puede suceder. Okay, but then now with the simple past, we talk about an action that started and finished in the past. That's it. Okay, con el pasado simple, la acción solo sucedió y ya, ¿cierto? So that's what we have in the rest of the example. I say, I went once during the summer of 2018 and I visited a friend. Her name is Tessa. Okay, we have two actions right there. I went once during the summer of 2018 and I visited a friend. Okay? Look at example number two. Laura hasn't called me this week. That's weird because last week she called me almost every day. Okay? Now see, this is still somehow relevant in the present, in this week. Okay? And then now we talk about how she called me last week. See? Started and finished in the past. Okay? Now take a look at the description number two. Veamos la descripción número dos. It says we use the present perfect when we are being general about something, normally when starting or making conversation. Okay? Versus what we have in the simple past, that it says we use the simple past
when we're being specific about something and we give detailed information. Okay? Esta es la forma más fácil de recordar cómo utilizar los dos tiempos a la vez. Que yo utilizo el presente perfecto para decir algo que es general, ¿sí? Y normalmente en el inglés hablado lo utilizo para arrancar una conversación, ¿cierto? Luego de que empiezo, ¿sí? Yo tiendo a utilizar el pasado simple para dar los detalles de lo que dije al principio. Okay, so let's see the examples again. Okay, let's take a look at this one. It says, Diego has played soccer for many years. Okay, see, this is something that is very general. Okay, and I don't include much details. Okay, see, I say for many years. But how many? 4? 10? I don't know. Okay? But then I include a detail, a significant event that started and finished in the past. His team won the tournament last year. Okay? Si ustedes se dan cuenta en estos tres ejemplos, yo no incluyo en los ejemplos del presente perfecto, no incluyo una expresión de tiempo, digamos, definida. Y sí lo hago con el pasado simple. Look at the first one. I've been to Richmond, Virginia. Ahí no dijo conmigo cuándo, no he dicho cuántas veces, nada, ¿cierto? Pero en los ejemplos con el simple past sí pasa, miren. I went once during the summer of 2018. Y ahí estoy siendo específico, ¿sí ven? Al principio arranco con algo general, ¿listo? Luego cuando ya doy más detalles, utilizo el pasado simple y casi siempre sí incluyo una expresión de tiempo definida, ¿listo? Miren el segundo. Laura hasn't called me this week. No me ha llamado esta semana, ¿cierto? Entonces, aquí tengo esta semana, pero fíjense que es una expresión, digamos que sigue siendo ambigua porque pues puede ser martes. It can be a Tuesday, right? Or it can be a Saturday, como puede ser el sábado, pero sigue siendo esta semana. Entonces, como que todavía no sé bien, no tengo ese tiempo definido, si se dan cuenta. En contraste, entonces aquí digo, that's weird because last week, correct? La semana pasada, bueno, entonces ya ese tiempo ya se acabó, ¿cierto? Entonces es muy importante que lo recuerden, que cuando vayan a utilizar el pasado simple y para distinguirlo un poco del presente perfecto, saben que hay una expresión de tiempo que arrancó y terminó en el pasado. Last week, ¿ok? Last Christmas, la Navidad pasada, bueno, etc. Let's suppose it's 6 p.m. Supongamos que son las 6 de la tarde. I say, oh, this morning. Como ya sé yo que fue esta mañana y que ya es un tiempo que se terminó. Entonces, ahí viene ese contexto para yo saber cómo utilizo el pasado simple. ¿Listo? Okay, let's check this one. Okay, Diego has played soccer for many years. Fíjense que incluso el many years es una expresión temporal, pero no tiene definido cuánto, ¿cierto? Lo que decíamos antes. 2, 3, 10, 15 años. No sé, ¿cierto? Luego, cuando ya doy del detalle, yo digo, his team won the tournament last year. Ah, ok, ya. ¿Qué hizo? Ganó el torneo. ¿Cuándo? El año pasado. Listo. ¿Vale? So now proceed to lesson
for B with this explanation, okay? And let me know if you have any question. You can write me an email, or you can comment, or yeah, whatever. Okay? See you in the next lesson.